die aquí también tiene hobby discusión riba el report de IMF y es aquí obviamente está relacionado con el presupuesto y con finanzas públicas. De mi opinión, parte de que IMF avisa de su sentencia, avisa de un día, parte de aquella mencionada en su report, que de mi opinión es su más crucial. Está mencionado que el gobierno tiene el reto de balancear el presupuesto sin perjudicar la recuperación económica débil que tiene en el momento de aquí. Entonces, el último año, nos suma 2009 y 2010, el país de Aruba está una caída de economía con más o menos 15%, está una caída enorme de actividad económica. Y por las circunstancias en ahí, el gobierno me será toma alguna decisión. Y obviamente, si decisión ahí está en su consecuencia, el gobierno ha enfocado y ha hecho una escogencia en el último año para recuperación económica, si está una prioridad, mejoración de poder de compra de esos más vulnerables, mejoración de infraestructura de nuestro país y también creación de empleo. Y atrobe es aquí, tabata tiene su consecuencia dan, y consecuencia dan aquí tabata arriba nos finanzas públicas. Mira quiero que no tiene ningún sentido para desconocer la realidad financiera de nuestro país. Ese está un hecho y ahora lo cual me se sucede a discutir con también balancear el presupuesto aquí sin perjudicar la recuperación económica de manera que IMF indica y cada uno de nosotros arriba país aquí pero también como político nan, y como partido nan político lo mester duna nan aporte de esa aquí para lo cual trata esa aquí nos lo tiene también un reunión con Banco Central día 22 de mayo, la Comisión Económica del Parlamento, en alguna ocasión, acaba a reunir con el Banco Central en el último año, sobre la proyección económica, la proyección financiera, y ese también lo toma lugar a trobe día 22 de mayo, y cada una de las reuniones aquí con nosotros ayuda para dar claridad a los miembros del Parlamento, arriba la parte económica, pero también la parte financiera y también una que cada uno de nosotros va a escoger si que se va a hacer así y me quiere que seguro de un año de elección es importante para cada político, cada partido político informar y dar una claridad en el pueblo es una que se va a escoger a trobe un rumbo para el próximo 4 años, en septiembre, el político no tiene el deber de informar la comunidad que la escogencia que no lo hace para hacer el balance aquí entre la parte económica y la parte financiera. Y seguro de nuestra parte, nos lo pide el gobierno para dar una claridad aquí también durante el tratamiento del presupuesto y también seguro en la caminda per elección, mi te quiere di nos partido AVP lo mese duna e claridad aquí pasina e pueblo también por hasi un escogencia cla dia 27 de septiembre.